Cerca de acabar, entre comillas, porque todavía nos faltan muchos videos, ¿eh? Para los que siguen la traducción, lo sabrán. Y bueno, pues, ¡Aledro! A ver qué más nos pasa en estos cortos 20 o si no es que menos minutos. Esto lo vimos creo que en el otro video, así que saltémonos. Ahora sí, me dirigí hacia la salida del parque. Mientras temblaba de frío, llegué a la salida. Ah, entonces ya vamos a terminar jueves. Al igual que siempre, el mismo espectáculo se hacía presente. Casi nadie armaba escándalo como gritar o intentar resistirse. Busqué a Nita y a Yoshimoto, pero no los vi. Justo cuando inclinaba mi cabeza hacia un lado preguntándome si estarían más adelante de mí, uno de los Kibitaro se acercó. Hola, Kibitaro, ¿podrías dejar tu arma? Vengo en son de paz. Probablemente vio mi herida. Mirando la cara de la marioneta, puso una expresión como de por favor, sea amable, pero no tuvo sentido. En realidad, estos tipos no eran para nada amables. ¡Duele! ¡Allí duele! ¡No! Pobre Kono. Seguro se lo noquearon, pero jalándolo. Y él herido. No hay respeto, la verdad, neta. No hay respeto para los jugadores. Bueno, estamos en un juego que de todos modos se juega la vida. ¿Quién va a tener cuidado con una simple herida? Pero bueno. ¡Mire! Ya cambió. ¡Free Day! Ya estamos en viernes. Ya viernes, fin de semana. Eso quisiera, pero realmente la vida real es miércoles. Aunque mi trabajo es fin de semana. Así que aprovecho entre semana. Miré a mi alrededor. Parecía que me encontraba en la parte trasera de mi casa. Sabiendo mi ubicación, me puse de pie.
intenso atravesó mi mano cuando alcancé a agarrar la cerca para apoyarme. Duele y tengo frío. Pasando por el lado de la cerca con mis dientes rechinando, me dirigí a la parte delantera de la casa y entré. En la entrada, el aire era más caliente que en el exterior. Me envolvió y me hace sentir con ganas de ir a mi habitación. Inmediatamente en que me metí entre las sábanas de mi cama, perdí el conocimiento. Ni siquiera traté de resistir mi somnolencia. ¡La luz! ¡Eso es la luz! Dice desconocido, signos de interrogación, yo lo tomo como desconocido. Ni idea qué está hablando aquí, dice ki. Bueno, aquí dice ki. Ah, el ki de Aniki. Ok, ya. Hermano mayor. ¿Sí? Ah, debe ser el hermanito de Kono, el desconocido. Alguien me estaba llamando e intenté despertarme. ¡Qué brillante! Intenté abrir los ojos, pero los cerré inmediatamente de golpe. Cuando cerré los ojos sentí que algo comenzaba a golpearme la mejilla. Los abrí de nuevo en un quejido. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No tienes que ir al trabajo? Oh, realmente Kono y su hermano se parecen. Pasa que estoy viendo a Kono Jr. Así, el Kono TP, pero así un chiquito cuando era niño. Creo que debieron haber pensado un poco más en la hora de diseñar al personaje que interpreta al hermano de Kono, porque diablos, idénticos, un poco diferente, ¿no? Digo, mínimo en el tipo de peinado. Hasta la ropa creo que es igual. ¿Qué? ¿En serio qué habla con el diseño de personajes de este juego? Se nota que este juego es de los 2000 y tantos. Bueno, hablo del 2003, 2004, ¿no? Bueno, ya me fui por otro rollo, sigamos. ¿Qué hora es? Son las 8:30. Aparté las sábanas. Me quité la ropa y busqué por una nueva. Pero fui detenido por el dolor que corría a través de mi mano. Hay que recordar que el Kono está herido. ¿Qué pasa? Debo ir al hospital. Sería problemático tener que explicarle a mi familia si vieran una herida tan obvia. Escondo mi brazo detrás de mi espalda para ocultar la herida. Me apresuré a poner distancia entre nosotros para evitar la obstrucción de Tetsuya en mi camino y también para evitar que mi herida estuviera al descubierto. De repente me acordé de algo mientras miraba su rostro. Dejé buscar la ropa en mi armario. Ah, hoy es mi día libre. ¡Ay, Kono! ¡Kono! ¿En dónde vives? ¿En dónde vives? Estás como el típico estudiante que se apura porque se le hace tarde y resulta que es domingo. ¡Ay, Kono! ¡Kono! ¡Kono! Mejor digámosle, cuando sea su familia, mejor digámosle Tepei, porque todos aquí se apellidan Kono. Digo, ¡ay, Tepei! ¡Tepei! ¡Tepei! ¡Serás! Soltando un enorme suspiro, Tatsuya se movió para salir de la habitación. Debes de tener paciencia con este hermano mayor que tienes. La puerta fue cerrada en silencio, seguido por suaves pasos en las escaleras. Una voz sorprendida me llamó de nuevo. La hermana mayor preparó la comida.
Saqué un jersey de lo que se había convertido en una montaña de ropa. Me cambié antes de dirigirme hacia la salida. ¿Dónde están todos? Probablemente en la escuela, pero yo tengo el día libre. ¡Oh! ¿Otro que tiene día libre? ¿Día libre? No estás tratando de ser como Asami, ¿verdad? Asami, recuerden, es otra hermana menor de Tepei. Es el aniversario de la escuela. Ah, ok. Al estar hablando hizo que me despertara completamente. Los nervios y la sensación de dolor también fueron factores que ayudaron a que me despertara. La herida en mi mano comenzó a doler más fuerte y a entumecerse. Debo ir al hospital. Después, ¿debería también comprar algunas cosas? Tatsuya me llamó mientras me alejaba. ¿Y la comida? La dejaré para después. Necesito salir un rato. Si es por medicina, date prisa y ve a comprarla. Luego regresa y duérmete. Como esperaba de mi hermanito. Parecía haber notado que algo andaba mal. Pero de ninguna manera le diría que iría al hospital, así que negué con la cabeza. No, solo voy a dar un paseo. ¿En serio? Bueno, no te desvíes. Asentí con la cabeza. Luego regresé a mi habitación para buscar un abrigo y después salí de la casa. Primero iré al hospital. Había una clínica quirúrgica cerca que normalmente no estaba demasiado llena. Me giré hacia la calle en la que estaba ubicada dicha clínica y me dirigí hacia adentro para un examen. El doctor me vendó la mano, informándome que no era muy grave como para necesitar puntos. Ahora iré a la tienda de conveniencia. Es decir, ¡conveni! La farmacia estaba un poco lejos de aquí. Lástima que allá no existan las farmacias del ahorro. Esas están por todas partes. Son como los Oxxos. ¡Achú! Estornudé. Mi nariz moqueaba. Sentí un ligero dolor de garganta. Estos son los síntomas de un resfriado. Nakana, por favor, no es el momento de que te nos enfermes. Nomás te digo porque el COVID está duro. Como si les fuera a llegar el COVID en el juego. ¡Achú! ¡Salud! Me limpié la nariz cuando volví a estornudar. Era raro cómo lentamente podía sentir los síntomas de un resfriado. Parte de mi energía se desvaneció. Ahora que lo pienso, ya no teníamos detergente, ¿cierto? Tenía la sensación de que Shizuka me había pedido que lo comprara. Hace un rato no pude conseguir eso en la tienda de conveniencia. ¡Conveni! Dale con el conveni. Bueno, es que así se les dice allá en Japón, tienda de conveniencia, conveni. No era como si realmente tuviera algo importante que hacer. Así que sería bueno ayudar a la familia de vez en cuando. Y así me dirigí al supermercado para comprar detergente para ropa. Me tomó unos 10 minutos llegar allí, ya que caminé como si fuera un anciano desalentado. Finalmente me acerqué al supermercado y el frío hacía que mis huesos crujieran. Es que eres un anciano, qué cono.
¡Oh! ¡Desconocido! Y le está hablando a nuestro prota. ¡Kono! De repente, al escuchar que alguien me llamaba, volteé. Y allí, una cara familiar apareció. Parecía que la hinchazón en su rostro ya había bajado considerablemente desde ayer. ¿Qué haces aquí? Oh, pero miren a quién nos hemos encontrado. Hola, Anita. De compras. Ah, está de compras también. Pregunté una pregunta tonta que tenía una respuesta obvia, debido a que se sorprendió por encontrarse con una persona inesperada en un lugar inesperado. Dado que Anita se dirigía a la misma dirección, le abrí espacio y caminé a su lado. ¿Vives por aquí? No. De hecho, anoche me desperté durante el viaje de regreso a casa en la furgoneta. Debido a eso, me dejaron en una zona extraña cuando comencé a quejarme. Ah, o sea que nada más lo fueron y lo tiraron solo porque se despertó antes de llegar a su casa. ¡Qué crueles que votaron! ¡Qué crueles son! ¿No se supone que ellos se encargarán? ¿No se supone que ellos se encargan de llevarnos hasta nuestra casa? Eso es lo que ellos dijeron. Así que si te quejas mientras te llevan a casa, te dejarán en un lugar remoto. Ya veo. Eso será de ayuda. ¿De ayuda de dónde? ¿Cuánto tiempo te llevaría a llegar a tu casa desde aquí? No lo sé. ¿Dónde estamos? ¡Pobre Anita, está perdido! Estás bromeando, ¿verdad? ¿Oh? ¿Por qué? Entonces, ¿simplemente decidiste ir de compras sin siquiera saber en dónde estás? Anita es genial. Nada más va de compras aunque no sepa dónde va. En lugar de que busque la manera de cómo regresar. Pero bueno, hay que ponernos en el lugar de Anita. Nos tiraron quién sabe dónde. Y con el hambre no se juega. Así que yo creo que es obvio ir de compras. Al menos para comprarse una bebida o algo, ya que en el supermercado se encuentra de todo. Pero bueno, le vamos a dejar hasta aquí. ¿Qué pasará aquí con Anita? ¿Podrá regresar a su casa? ¿O se quedará con Kono hasta que regresen nuevamente los Kibataro para llevárselos a la ronda del juego esta noche? Recuerden que estamos en viernes en el juego. Y ya nada más faltan como 3 días para concluir el juego de la moneda. ¿Qué pasará? ¿Quién ganará? ¿Quién morirá? Pues ya lo estaremos viendo hasta los próximos videos. Como siempre, que tengan bonito fin de semana, una muy buena semana. Ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátane!